Anoche, en el programa de los payasos justicieros, no interesaba hablar sobre lo que estaba hablando todo el mundo, y es esa inscripción fake de Dani Olmo con la lesión, supuesta lesión, de Andreas Christensen. Ayer tratamos en dos vídeos sobre este tema, ampliamos información en el segundo, y anoche, en el programa de los payasos justicieros, se censuró, o se intentó censurar, tanto a José Luis Sánchez como a Paco Bullo, que pusieron claro que esa lesión no es para dos meses, y además se llevaron una retratada importante en el programa porque hablaron de una noticia que salió hace tres semanas y que trajo petón ayer porque no querían hablar del tema principal, que era lo que todo el mundo estaba hablando ayer sobre esa supuesta lesión de Andreas Christensen por más de cuatro meses, y se inventaron lo de la oferta de Arabia a Vinicius, y Vinicius ha salido hoy con una entrevista en la CNN hablando de que está muy feliz en el Real Madrid y por supuesto que está encantado de tener a Mbappé en el Real Madrid, cosa que parece ser que en el programa de los payasos justicieros no gusta. ¡Comenzamos! ¿Qué temporadita están pegando en el programa de los payasos justicieros? Sobre todo Jabalí Walker, que últimamente se pone muy nervioso y se pone agresivo cuando hablan del FC Barcelona y señalan todas las falsedades y todos los delitos que cometen esta gentuza de la Narnia Profunda. Bueno, se pone muy nervioso y tiene que salir el jefe en defensa de Jabalí Walker. Y es que no gustó ayer en el programa de los payasos justicieros que tanto José Luis Sánchez como Paco Bullo salieran a decir que esto es una lesión fake, que no es para cuatro meses, que va a estar como mucho dos meses de baja, incluso bastante menos, se decía, desde el entorno de Christensen, y que bueno, que los médicos habían validado algo que realmente no era así. Bueno, pues se enfadaron y encima parece ser que estaban faltando al respeto a los doctores, y esto es muy sencillo, es sentarse a esperar y ver cuánto tiempo de lesión tiene Christensen realmente, si cuatro meses o mes y medio, dos meses. Y es que esto es muy sencillo, pero llamó la atención lo que ocurrió anoche, y luego vamos con el tema de Vinicius y esa entrevista que ha dado en la CNN donde retrata al programa de los payasos justicieros, tanto en la relación con Kylian Mbappé, como por supuesto en que él quiere irse del Real Madrid o que ha venido una supuesta oferta de Arabia. Me he liado tres temas. No empecemos a especular porque las cosas están haciendo bien, y si se consigue un contrato publicitario pues de ese tamaño, un acuerdo con la marca, el Barça, la culpa será de otro. No, yo sé. Un acuerdo. Lo que pasó hoy es muy grave. Y lo que bueno, pasando, eso, pasando, esa es la parte. Estamos hablando de que van a escribir un jugador que no les correspondía porque no había. Es legal. No cumplía. Ahora vamos a Leao por otra vez. Olmo será inscrito en las próximas horas, Olmo. Claro. Sí. Vale, sí. ¿Alguien tenía alguna duda? Y ha pasado que se ocupa la plaza de otro jugador. De Christensen. Mejor que se ha lesionado. Sí. Christensen. Que tiene A ver, Christensen tiene un problema que el Barça teme, y él mismo, que sea crónico, que viene desde la temporada pasada, que es del tendón de Aquiles. Christensen decide parar junto al Barça la semana pasada. Vale. Y lo revisan los médicos. Es una lesión de difícil pronóstico, Josep, porque no se sabe qué se tiene que hacer. El Barça pone, publica esto el Barça. Sí, eso es. Le dice que no lo veo, es, por favor. Como digo, algo crónico. Tendino, el jugador tendinopatía del primer equipo, en el tendón de Aquiles. Tendinopatía, que es algo que no sabemos. Sí. La tendinopatía es aquello que empieza y lleva con dolor mucho tiempo. Lleva con dolor mucho tiempo hasta que ha decidido que pare. Entonces está previsto hacerle un tratamiento conservador porque el jugador está... Vale, pero el tema importante. El tema es... Se ha probado. Que se le da la baja o se le da la baja... De larga duración. De larga duración. Se demuestra... Se demuestra con informes médicos supeditados por la liga que el jugador puede estar de baja entre 2 y 4 ¿qué meses. ¿Qué informes médicos son esos? A ver, hay una opción, pero para contarlo como es, el Barça y la Liga, hablando, y porque el Barça necesita entender todas las posibilidades que tiene para inscribir a jugadores, y hay una que la sabe bien el Barça, que es que cuando tienes una baja de larga duración, puedes utilizar ese... Pero aquí que es no una baja claro de, que fuese de larga duración. Que es una baja de larga duración a partir de 4 meses. Vale. ¿Y quién determina que puede ser a partir de 4 meses? Se establece que haya un comité médico independiente. Y ese comité médico independiente dice, esto puede ir para 4 meses. Pero y la Liga... Paco Bullo no se lo cree. No. ¿Quién se cree algo ya? Ni Paco Bullo ni el 70% de la afición al fútbol que hay en España. O sea, cuando un médico firma algo sobre un paciente, dices tú que hay médicos que van a mentir. Yo sé, mira, no te digo, pero te digo. Médicos que han firmado eso, yo no te digo que el médico. Un caso concreto.
Dices que es mentira. Acusas a los médicos de mentir. Yo te digo, otra pregunta. Te digo. Los médicos están. Vamos a hablar de los médicos. Hablamos del caso de la lesión en sí. Esa lesión no es para 4 meses. ¿Lo has visto tú? Porque he tenido compañeros que la han tenido. Y han estado dos meses fuera como mucho. No hay casos de 4 meses. José, ¿conoces algún caso como lo conozco yo? Igual. Sí, sí. Ya está. Pues díselo al jefe que no se lo cree. Pero yo no. Ya. Cuando voy al médico no me dice el doctor. Yo sé. Mira, un caso como el suyo, he visto, y lo suyo no es importante porque ha pasado esto. No, hombre, no. A mí me auscultan, me observan y me hacen una valoración. No me dicen, es que como usted ha habido 3 casos parecidos. Un mes le doy. Hombre, por favor. Da igual. Yo creo que hablamos de una comisión. ¿Parece que es independiente o no es independiente? No lo sé, yo sé que no lo sé. Sí, sí, da igual. No es igual. No, yo sé. ¿Y tiene nombres y apellidos la comisión? Son unos auténticos jetas y como estamos viendo, están defendiendo lo indefendible. Paco Bullo no es médico, pero ha visto muchas tendinopatías en compañeros. Y sabe perfectamente el tiempo que han tenido esos compañeros de baja. Y lógicamente, pues te dice, es que esa lesión no es para 4 meses. Alguien cuando te dice, no, es que tiene un E15. Vale, ¿de qué grado tal? Pues bueno, pues más o menos va a estar un mes fuera. Más o menos, mes y medio, depende del futbolista. Hay futbolistas que recuperan antes y otros después. Pero más o menos es ese tiempo de baja. Es igual que lo de Christensen. Lo de Christensen se decía hace 4 días antes del tema de la inscripción que como mucho se iba a ir a 2 meses. Que el entorno de Christensen pensaba que iba a ser pues para menos, que iba a ser cosa de un mes como mucho y ya iba a estar jugando. Y como os decía, si esto es muy sencillo, esto es esperar. Y si Christensen se recupera antes, entonces vamos a ver quién tiene razón. Y ya está, si es que esto no hay que darle muchas más vueltas. Pero tenemos ahí a Jabalí Walker encima, no, es que lo que estoy diciendo es muy grave. Claro, si es que es muy grave lo que estáis haciendo. Que sois unos pedazos de sinvergüenzas. Y como sois unos pedazos de sinvergüenzas y es muy grave lo que estáis haciendo, la acusación tiene que ser igual de grave. Porque lo que estáis haciendo es una vergüenza. Estáis adulterando a la liga. Y encima, Josep Pedrerol diciendo, no, es que tú eres médico, estás yendo contra los médicos. No, porque, dice, es que el médico te tendrá que auscultar. Claro, ¿ha auscultado algún médico de estos del comité a Andreas Christensen? Ya te lo digo yo, no. Se basan en un informe del FC Barcelona. ¿El informe realmente es un informe que vale para decir, bueno, es que puede tener 4 meses? Claro, si hacen un informe y le dicen, no, hay una tendinopatía... está pendiente de evolución. Claro, te dicen al comité, ¿puede estar 4 meses? Pues hombre, por poder puede estar. Y 6, y 8, y se puede retirar del fútbol por una tendinopatía, ¿no? Claro, o sea, a tomar por culo. Claro, es que, de verdad, toman a la gente por idiota. Y yo ya me veo venir lo que va a ocurrir. Y es que va a volver antes. Y se van a echar la pelota de un sitio a otro. No, se están jugando su prestigio. Y estos del comité van a decir, no, si es que nosotros nos basamos en el informe del Barça. Y los del Barça, no, nosotros enviamos el informe y fueron los del comité los que dijeron que eran para 4 meses. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Se van a echar la pelota el uno al otro y al final la casa por barrer. Que eso es lo que va a ocurrir. Y nos toman por gilipollas. Y aquí gilipollas los justitos. Eso se lo dejamos a los de la Narnia profunda. Entonces, están inscribiendo jugadores de manera ilegal, con la ayuda de la liga. Porque este jugador no tiene una lesión de larga duración. De larga duración estamos hablando de un problema de rodilla, una fractura. Pero esta mierda, ¿pero qué nos están contando? De verdad. No, es que una tendinopatía puede derivar en un problema crónico. Vale, pero estamos hablando que hace 4 días estabais diciendo que en un mes estaba. Y ahora para inscribir a un jugador estáis diciendo que a lo mejor se va para 4 meses o más. Tomáis a la gente por idiota. Y no lo somos. Por lo tanto, dejad de hacer el idiota vosotros y hacer las cosas bien. Y encima el otro se indigna. Es que tiene cojones. Menos mal que está también ahí José Luis Sánchez. Y ahora van a dar los nombres también de los médicos del comité. ¿Tienes? Son 4 doctores. Vale, ahora Paco Bullo, Luis Sánchez, denunciarán a esos doctores. No, yo no voy a denunciar. Yo lo que denuncio es que okay, la permisividad de la liga de con duración. El Barcelona. No, has dicho que era mentira. Que es legal. Tú y que Luis Sánchez dijiste que era mentira. No, yo solo digo que este año se llama tendinopatía. De 4 nombres, de 4 médicos que hablan de larga duración y firman el papel correspondiente. ¿Qué médicos son? Importante, son 4, pero lo han firmado 3. Uno se ha abstenido porque tiene pasado en el FC Barcelona.
Fue durante el pasado Blaugrana, sí. Se ha abstenido. Se ha abstenido, así que no ha tenido nada que ver. Inhibido. No riáis. Se ha inhibido. Se ha inhibido, no ha tenido nada que ver. Porque efectivamente había estado en el Barça. No, no, no riáis. Es lo que hay que hacer. Quedan tres. Quedan tres. Vamos a ver quiénes son los tres doctores. Que hemos hablado con la Liga y nos han dejado bien claro que se juegan mucho prestigio al hacer estas cosas. Que decir, son doctores. El primero de ellos es el doctor Tomás Fernández Jaén, que es una eminencia en la traumatología. Es el jefe de la unidad de medicina deportiva de la clínica Centro. Acubullo, ¿te vale? No te molesta, ¿no? No, no, sigamos, no, no, ¿qué sé, más? No. Es el subdirector también de la Escuela Española de Traumatología por la Universidad Católica de Murcia y es consultor también de la Real Federación Española de Fútbol. Luis Sánchez, ¿te vale? ¿Este te valdría? Mira, Josep. Digamos. No, muy grave, nos chupamos con el dedo. No, no, chupamos el dedo ya. Es que queréis que traemos con algo que lleva pasando muchos años, Josep. Es muy grave que se ponga en duda el doctor Tomás. Queremos con algo que lleva pasando muchos años. Hay tres médicos que firman. Este año se llama tendinopatía. Este año se llama tendinopatía. ¿Están mintiendo estos médicos? Este año se llama tendinopatía. El año pasado fue Barça Studios. ¿Cuál es de Negreira? El anterior. No, no, no hablo de Negreira. El año pasado fue Barça Studios. No sí. Vale hacer aquí no, una no, retaída. No, no, habla de esto. Hablamos de libero. Hablamos de tendinopatía. Hablamos de la connivencia de la Liga con el Fútbol Club Barcelona. Hablamos de la connivencia de la Liga con el Fútbol Club Barcelona. Te vamos a preguntar si hablamos. Que nos digas qué es lo que han firmado. Eso es lo que vamos a decir a ti, que nos diga lo que han firmado. El segundo de los doctores es el doctor Fernando Baró Pazos, otra eminencia de la traumatología en este país, que es el fundador de la clínica traumatológica Baró Pazos, que es pues una clínica muy, muy, muy famosa en Valladolid, experto en traumatología y cirugía ortopédica y también expresidente de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, Fernando Baró Pazos. Fenomenal. Una pregunta, ¿han examinado al jugador? Han recibido todos los partes médicos, vale, todo el historial médico de Andreas Christensen y han Paco, determinado... Si no, denúncialo, es muy grave poner en duda. No, 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 es muy grave poner en duda. En un programa deportivo, denunciar la medicina... No, no, yo no estoy denunciando. No se denuncia la medicina. Que quede claro. No, yo sé, no estamos denunciando... No. Déjame el puyo. Que el programa no se identifica con las opiniones de algunos tertulianos. Que quede claro. Que el programa no coincide... con las grupos tertulianos dicen por si hay algún tipo no, de... No, yo sé, yo lo que digo, yo lo que digo, que las eminencias tienen que examinar al jugador. Es venga, lo que vamos digo. Con el tercero. Estás hablando de negligencia, Paco. El doctor Jordi Ardebol, que estuvo en el Fútbol Club Barcelona. Así que se ha abstenido, pero también forma parte de esta comisión médica independiente. Fenomenal. Estuvo 16 años en el Departamento Médico del Barça. Y vamos con el cuarto y último integrante de esta comisión deportiva independiente, el doctor Juan Pérez San Roque, que es otro experto traumatológico del Hospital General de Alicante. Vea, pues los nombres, digamos que hay una comisión aquí, nombres y apellidos. No, es una comisión que no sabemos qué es, de dónde sale nuestro médico, ya verás tú. Pues Nico ha dado el nombre de los tres médicos. Josep, importante. Y no parece ninguno. Sí, toda la razón. El otro día era Barça Studios, ahora es la palanca de la medicina y bueno, y quieren poner el foco. No, es que estáis yendo contra la medicina. No, Pedrerol, que eres muy astuto, pero no cuela, ¿eh? No cuela lo de estáis yendo contra la medicina. No, estos son doctores que reciben unos informes y les dicen, oye, esto puede ir para 4 meses. Y dice, sí, y para 6 también. Si se le complica, a lo mejor hasta para 6. Claro, hay que ver qué informe ha hecho el FC Barcelona. Porque a lo mejor el informe del FC Barcelona no tiene nada que ver con la gravedad que realmente tiene de lesión. Y han dicho, vamos a poner esto, vamos a poner aquello, para que digan los del comité que esto puede ir para 4 meses. Luego el jugador vuelve antes, vuelve al mes y medio y puede convivir con el jugador que estaba inscrito de manera ilegal. Porque es una inscripción ilegal. Con la ayuda de la Liga de Fútbol Profesional, la valida la Liga de Fútbol Profesional, porque le sale del miembro viril. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No, no, no vendamos aquí que esto es legal y esto han ido por la legalidad. No, es una lesión que no tiene para tanto. No tiene para 4 meses. Por lo tanto, como no tiene para 4 meses, para mí es una manipulación de la Liga. Es adulterar la competición. Eso es lo que están haciendo, pero vamos, que es su modus operandi, que esto ya lo han hecho antes. Lo han hecho con Negreira, lo han hecho con las palancas ficticias, lo han hecho con un montón de cosas. Y como ves, ¿has visto cómo tratan el caso Negreira? El caso de corrupción más grande de la historia del fútbol español y del fútbol en general. Dice, no, le dice a José Luis, ahora habla del caso Negreira. Como si eso fuera poco. Como si el caso Negreira fuera cualquier cosita. De verdad, son unos auténticos impresentables, tienen toda la prensa comprada, toda, y así andamos. Pero es que esto ahora va más allá, porque ahora hay una lesión que dicen de alguien que tuvo esa tendinopatía después, ojo,
de una lesión de rodilla. De una lesión de rodilla. Y mirad cuánto tiempo estuvo de baja. Porque además, el protagonista os va a sonar. Me acaban de mandar un mensaje de un jugador, yo no me acordaba, pero que tuvo una tendinosis, que es lo mismo, una tendinopatía después de una lesión que tuvo en la rodilla. Vais a conocer al jugador, se llama Sergio Ramos. Y una tendinosis se le fue repitiendo y estuvo 3 meses por la recaída, sin poder jugar. Porque fue después de la operación de rodilla, eso se le trasladó a una tendinosis que se le hizo crónica y estuvo 3 meses. Acordaos que se lesionó una vez, Josep, y principio. Luego se volvió a lesionar otra vez y recayó después crónico. De Luis Enrique. Sí, y fueron 2 meses y medio por ahí, Sergio Ramos entrenaba, en algún partido llegó ya, convocado. Dios, mal curado, acuérdate su tiempo, ¿eh? Acuérdate que fue con la selección española. Acuérdate que fue con la selección española, jugó la primera parte y luego no pudo volver a salir. Con el Sevilla y con el PSG volvió a tener esta lesión. Estaba en activo. En cualquier caso, ¿alguien dudaba de esto? A una posibilidad. Alguien dudaba. Legal. Sí, pero en el caso de Sergio Ramos no hubiera podido agarrarse. Que quede claro también. El matiz es importante, que había gente esta tarde que estaba diciendo no, y si vuelve antes Christensen, entonces Dani Olmo no podrás, o sea, tendrá que salir. No, no. Christensen está inscrito, y si vuelve 2-3 meses... o cuando sea, podrá jugar. Y Dani Olmo, su inscripción no es hasta diciembre, es ya definitivo lo que queda de temporada. Otra cosa, que esto también es importante, es que el Barça tiene ya, a día de hoy, un problema con el fair play de la próxima temporada, pero tiene todo un año para buscar soluciones. Claro. Pero ¿quién dudaba? Si hubiera fichado Nico Williams, le hubieran podido inscribir. Si fichan a Rafa Leao, le van a poder inscribir. ¿Alguien duda de que el Barcelona no va a poder inscribir a los 50 o 60 jugadores que necesite que haga falta? Porque ha pasado todos, José, los años. Mientras el Valladolid tiene que poner dinero de su bolsillo, al resto le hacen este tipo de cosas, ya está. ¿Por qué? Atención a lo que dice Kim Domènech, porque ayer hablábamos de que la inscripción era hasta el 31, esa es la información que había, que la inscripción era hasta el 31 de diciembre. No. Es hasta fin de temporada, por lo tanto, gana tiempo el FC Barcelona con una lesión fake, porque realmente es una lesión que tiene para un mes, máximo 2 meses, la meten para 4 de larga duración, inscriben a Dani Olmo la temporada que viene, venden a Andreas Christensen a la Premier, meten a Dani Olmo y han tenido inscrito a un jugador de manera ilegal. Ilegal, porque se han inventado que tiene una lesión de larga duración cuando esta lesión no es de larga duración. Estaban hablando de Sergio Ramos, que todo el mundo lo conocemos. Recordemos esa lesión, porque es verdad lo que dice José Luis Sánchez, que jugó una primera parte con la selección española y luego no pudo volver a salir. Y tuvo ahí una tendinopatía derivada de esa lesión de rodilla que tuvo. Y estuvo 2 meses y medio. 2 meses y medio después de la lesión de rodilla. O sea, que cargas peor con una lesión de rodilla. O sea, se te puede hacer mucho más larga esta lesión. Christensen, que no tiene una lesión de rodilla y que solo se tiene que recuperar de eso, en 1.5 meses le tiene recuperado. Le tiene recuperado. En 1.5 meses Christensen está jugando. Está en convocatoria. Y luego Dani Olmo se tira toda la temporada inscrito y aquí no ha pasado nada. Han inscrito a un jugador inventándose una lesión de larga duración. Es de absoluto escándalo lo que está pasando en esta liga. ¿Qué hacemos contra esto? Y es que luego me decíais, no, pero aquí lo que tienen que protestar son los otros clubes de la liga. Tienen que protestar contra esto. Hay que luchar contra todo esto. Ah, sí, pues mira lo que dice el presidente del Rayo Vallecano. ¿Mañana come usted con Laporta? Sí, en principio sí, si no hay ningún impedimento. Tiene que decirle cómo hace esto de lesionar los lesionados, las palancas, los meter uno, sacar otro. Es que es una maravilla esto, ¿eh? Pues con muchísimo mérito, es decir, coger un equipo como ha cogido la actual directiva en la situación financiera que estaba el Barcelona, estabilizarlo, porque estaba al borde de la muerte, haber ganado una liga en este periodo, el año pasado incluso pues dio la cara y no entró la Champions, pues por una jaimitada de un jugador,
y recuperando económicamente y encima haciendo un proyecto tan importante como el de Spy Barça y tan valiente, que yo creo que va a poner para los próximos años al Barcelona en otra dimensión, sí. Pues mucho mérito, todos los respetos y hombre, se nota que como usted con el mañana, claro, yo creo que no es por no comer. No va a rajar yo, en el partidazo yo, y claro, mañana yo, va la por... No, yo no, a mí me da igual comer, yo siempre digo lo que pienso, quien me conozca lo sabe, pero yo creo que en el Barcelona se está haciendo un muy muy buen trabajo, es decir, lo que no puede ser los salarios que se pagaron en el Barcelona, a la situación que se llevó al Barcelona, yo incluso se lo comenté a la anterior directiva, y yo creo que están en una situación muy muy difícil, pues haciendo un buen trabajo y consiguiendo buenos resultados deportivos. Esto es lo que son todos los presidentes de la Liga Española, exceptuando Jon Uriarte y Florentino Pérez. Los demás son esto. Por eso os digo que no pidáis que protesten los otros clubes cuando tienen este tipo de presidentes. Gente gentuza que no está preparada, que vienen al fútbol a trincar y que realmente no quieren el bien del fútbol español. Quieren el bien propio, pero no quieren el bien del fútbol español. Están ahí a lamer los huevos a Tebas, a estar ahí en los comités, a comer gambas y a poco más. Pero la realidad del fútbol español es que es una podredumbre. Si han firmado todo lo de CVC y tienen pillado por los huevos a todos los clubes de la liga, que se van a hundir. Tarde o temprano se van a hundir. Y ese día lo vamos a celebrar. Vamos a celebrar que la liga se hunda y luego protestará. No, es que la culpa será siempre de fuera. No será de que esta gentuza no está preparada y que lo único que hacen es lamer los huevos a Javier Tebas. Luego, eso sí, tienen ahí a la afición del Violencia, a la afición del Villarrural, a aficiones cantando Tebas dimisión. En Getafe, Tebas dimisión. ¿Pero qué hacéis? Pero si vuestro presidente es amiguito de Javier Tebas. ¿Qué Tebas dimisión? Si tenéis ahí a Ángel Torres, que es amiguito de Javier Tebas, ¿qué me estás contando? De verdad, yo a ver, que entiendo a las aficiones, pero señalad dónde tenéis que señalar. Aquí solo hay dos equipos que han plantado cara y que han votado en contra de subir el sueldo a Tebas. Y los demás son todos esbirros de Tebas. Cantéis en la grada o no cantéis. Aquí los únicos presidentes que han dicho tú no te subes el sueldo son Florentino Pérez y Jon Uriarte. Los demás se acabó, no hay nada. Sois basura. Porque estáis hundiendo el fútbol español con la ayuda, por supuesto, de Javier Tebas, que vamos, es una ayuda increíble para llevar este tema a cabo y ayudar al FC Barcelona. Es que hemos visto las palabras de Martín Presa. No, yo lo que está haciendo el FC Barcelona, en vez de señalar que están inscribiendo a un futbolista de manera fraudulenta, no quiere ir contra la Liga ni quiere ir contra el FC Barcelona. La Liga lo está haciendo todo bien y el FC Barcelona también. Y así es muy complicado. Así que esto debe hundirse. Debe hundirse. A tomar por culo la liga. Ojalá se hundan todos y caigan en la ruina más absoluta. Y luego pedirán explicaciones a no sé quién. Y la culpa la tienen ellos. Ahora vamos con el tema de Vinicius, que ha dado una entrevista en la CNN. Y por supuesto, vamos a ver cómo retrata el chiringuito. Que anoche decían que, bueno, había una oferta de Arabia. Y han estado estos días diciendo que hay la sintonía con Mbappé y tal. Bueno, vamos a ver qué dice. Como veis, en la CNN, favorito al Balón de Oro, Vinicius Junior en exclusiva mundial, quiero hacer historia con el Real Madrid. Bueno, ya, pues creo que deja pocas dudas de lo que dijeron anoche en el programa de los payasos justicieros sobre que había una oferta de Arabia y no sé qué historias de Nico Williams. Bueno, de verdad, una cosa de locos. Habla sobre el primer triplete de la historia del Real Madrid y bueno, habla sobre todo... que lo primero es la Liga de Campeones, que es la competición más difícil, seguida de la Liga y luego la Copa. Cada una tiene su presión porque el peso de la Liga de Campeones es porque es donde el Real Madrid siempre quiere ganar. Y no solo los jugadores, también los aficionados nos exigen eso, ganar esa competición. Pero nuestro objetivo ahora es intentar ganar todo lo que nos propongamos y finalmente poder ganar el triplete. Dice que siempre soñó con jugar en el Real Madrid, así que aprecio cada momento como si fuera el último. Todo el mundo quiere ganar para el mejor equipo del planeta y poder jugar con los mejores y poder marcar tantos goles en tantas finales y poder ayudar tanto. Solo tengo 24 años y quiero seguir así mucho más tiempo y crear historia en este gran equipo en el que juego hoy. No todo el mundo tiene esa oportunidad, así que hablo de disfrutar cada momento con esa camiseta. Vinicius acabó la temporada pasada como máximo goleador del Madrid, 24 goles y 11 asistencias. Bueno, habla también un poco de sus nuevos compañeros, dice, los nuevos galácticos. Dice, a pesar de ser uno de los principales competidores por el premio más codiciado del mundo, el brasileño está muy ilusionado por poder contar
con Mbappé, exestrella del PSG, en las filas del gigante español. El equipo es muy bueno y lo es desde hace mucho tiempo, afirmó. Ahora con la llegada de Mbappé todo el mundo dice que el equipo puede llegar a ser imparable, pero por ahora tenemos que realizar los mejores entrenamientos y tratar de entenderlo lo más rápido posible. Me encanta el estilo de Mbappé, me encanta cómo juega y la verdad es que estoy muy ilusionado con lo que podemos hacer durante la temporada. Llega después de haber marcado tantos goles, de haber ganado tantos títulos. Llega al club en el que siempre soñó estar y en el que todo jugador siempre soñó jugar, el Real Madrid. Si Dios quiere, Mbappé podrá marcar tantos goles para nosotros como lo hizo en su anterior equipo, como lo hace en la selección, y ojalá que pueda hacer aún más junto a nosotros. Pues nada, lo siento mucho para aquellas personas que querían ver fuera a Vinicius. Está claro que si llega una oferta de 1.000 millones de euros por Vinicius, o le hacen una oferta de 1.000 millones a él y una oferta de 500 millones, si fuese verdad, pues ya lo valoraría Vinicius a partir de la temporada que viene, dentro de dos temporadas, pero no parece que el jugador tenga esa mentalidad. Creo que llegará su momento, y yo creo que en el Madrid lo piensan, que llegará el momento en el que Vinicius pues le llegue una oferta de Arabia mareante y se vaya, pero no va a ser ni con 24, ni con 25, ni con 26, ni con 27, ni con 28, ni con 29. Será a partir de los 30, le puede llegar una oferta mareante y decir, oye, mira, yo ya lo he ganado todo en el mundo del fútbol y ahora pues me hacen una oferta la más grande a lo mejor que le pueden hacer a un futbolista y pa'lante, y se va. Pues lo mismo que va a pasar con Mbappé. ¿Qué pensáis, que Mbappé no va a recibir una oferta cuando tenga 30 y pico años, mareante como la que ha recibido Cristiano Ronaldo o Karim Benzema? Pues claro, y si Arabia sigue poniendo pasta, pues llegará esa oferta y pa'lante, y se irá a la Liga Árabe y a tomar por saco y a ganar pasta en los últimos años de su carrera, como está haciendo Cristiano, como está haciendo Benzema, y como están en su derecho de ir a ganar muchísima pasta, porque eso ya es algo fuera de lo común. Pero ya está, no le demos más vueltas, porque yo creo que eso de empezar a intentar meter mierda en el vestuario del Real Madrid no lo van a conseguir, y lo que hace falta es que, bueno, que engranen bien las piezas, que los de arriba trabajen, porque ya me consta que ha habido ahí alguna reprimenda de Carlo Ancelotti, ¿no? Diciéndoles que no bajaban, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego, confianza plena, y eso de meter mierda en el vestuario pues no va a servir absolutamente de nada, porque ya vemos que Mbappé está contento con Vinicius, Vinicius con Mbappé, y ya está. Y el Balón de Oro pues este año es Vinicius, y ojalá al año que viene pues sea uno del Real Madrid. Me da igual Bellingham, que Vinicius, que Mbappé, quien sea que lo gane, que sea del Real Madrid, que eso será muy bueno para nuestro equipo. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios, porque creo que hay muchas cosas que comentar.